Bienvenidos a Palacio Consistorial, a la familia del Banco de Alimentos de Cartagena, a la sede de la región de Murcia, también a la familia del Club de Trial de Cartagena. Damos la bienvenida a Raúl Martínez, su presidente, también a Juan Gómez Ayala, todo un ejemplo de cartagenerismo y de solidaridad, para presentar esta primera edición del Kiss Trail Trofeo Ciudad de Cartagena, que tendrá lugar este próximo fin de semana, domingo 12, en el cual pues se darán cita en nuestro circuito de trial de los Camachos pues un número importante de deportistas en edades muy tempranas, para acercarlos a este deporte tan apasionante, difícil, pero apasionante, en edades pues eso, de Benjamín, Benjamín, edades escolares, pero al final los más chiquitos, para que aprendan una disciplina deportiva que implica, aparte del esfuerzo físico, ciertas habilidades, sobre todo en el equilibrio, ¿no? Dar la enhorabuena a Raúl por su incansable aportación al deporte cartagenero, al deporte que desarrollamos en la Concejalía de Deportes. Este año va a ser un año importante porque vamos a tener un hito con la Copa del Mundo. Se ha conseguido, Raúl, enhorabuena. Parecía imposible, pero al final se ha conseguido ese certamen que vamos a tener en nuestro centro de los Camachos. Y como no esta prueba, pues tenemos la suerte de contar a una persona en Cartagena como Raúl, que también tiene pues eso, un gran corazón, y que ha decidido que esta prueba tenga un carácter solidario, un carácter benéfico. Y qué mejor que todas aquellas inscripciones que se van a recaudar con la participación en el evento, pues van a ir destinadas al Banco de Alimentos, para que Juan y todo su equipo destinen esos recursos a quienes más lo necesitan. Yo, sin más, voy a pasarle las palabras a ellos para que, como están en su casa, en el ayuntamiento, pues nos dediquen unas palabras, le digo unas palabras a todos los cartageneros relacionadas con este evento, y desear que el próximo día 12 de febrero pues sea todo un éxito. Una vez más, un éxito para el Club de Trial de Trial Bici de Cartagena, y que sigamos cosechando más éxitos, Raúl. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, concejal, muchas gracias, Banco de Alimentos. Muchas gracias al Ayuntamiento de Cartagena por poder darnos todas las facilidades posibles para hacer un evento como este. Este año, pues, el Club de Trial Bici de Cartagena cumple 13 años. Y queríamos hacer algo novedoso, algo llamativo, algo que nunca antes se ha hecho, que es una competición ya no solamente para los niños, sino una competición benéfica en la que queremos que el trial, aunque sea un deporte minoritario, pueda aportar su granito de arena. En cuanto al evento, pues por la parte que me toca a mí, comentaros que bueno, que va a ser una competición, aunque sea para niños, bastante, bastante reñida, muy, muy competitiva. Tenemos la confirmación de pilotos que han sido medallistas en el Campeonato del Mundo, en los Mundiales de la Juventud. Tenemos a subcampeón del mundo, tenemos a varios pilotos que han estado en el podio en el Campeonato de Europa. Es decir, que aunque sean niños, va a ser un espectáculo súper, súper garantizado. Empezaremos sobre las 9 de la mañana, con un formato de competición muy, muy tipo Copa del Mundo, en la que habrá unas semifinales, y de las cuales cada categoría, los tres primeros clasificados, pasarán a una final, que luego retransmitiremos en nuestras redes sociales, pues para hacer un poco pues lo que hacemos con los mayores, con las categorías superiores, que hacemos, le damos mucha publicidad y le damos mucha difusión, y parece que un poco que a los niños los dejamos olvidados, y nosotros, más nosotros, que tenemos una escuela, pues tenemos que intentar hacer todo lo posible para aportar ese granito de arena, esa facilidad de que tenga su difusión, su retransmisión, y que el público pueda disfrutar de una competición bonita, en este caso pues para la base, que tenemos que cuidar tanto como son las escuelas. Y nada, pues poco más que añadir. Decir que sí, que este año va a ser un año bastante movido, porque sí, tenemos el 12 de febrero, pero esto es un entrenamiento para el club, para ver cómo nos movemos, si estamos bien engrasados para seguir en marcha, ya que el 18 de marzo daremos la Copa de España UCI-C1, un trofeo internacional de Ciudad de Cartagena, y en la que ya podemos confirmar la presencia del actual campeón de Europa élite, Dominic Oswald, que se acaba de inscribir, ahora mismo me acaba de llegar el correo,
O sea que súper motivado, súper agradecido a tanto a la concejalía, al ayuntamiento, a todos los patrocinadores que aparecen en el cartel y bueno, a seguir en esta línea que creemos que ya es ascendente y vamos hacia arriba a tope. Hola, buenos días. Como Banco de Alimentos queremos agradecer en primer lugar al Ayuntamiento de Cartagena, muy personalmente a la Concejalía de Deportes, Álvaro, a su concejal, por haberse acordado en otro momento más de la asistencia del Banco de Alimentos, porque me consta de que bueno, el Club Trial Bici, como muy bien ha dicho, han comentado, se solidariza con los más necesitados. Y entonces, pues bueno, pues ponerse en contacto con el ayuntamiento, con la concejalía en concreto, y pensar en nosotros, pues es beneficioso para todos. Desgraciadamente, sabéis que estamos ayer, ha habido un terremoto en Turquía, en Siria. Entonces, con tu permiso y con el permiso de los concejales, todo lo que se recaude, vamos a ver si, sin dejarnos, porque es verdad que toda solidaridad es poca, pero sin dejar de abastecer a quien más lo necesita aquí en toda la región de Murcia, pues vamos a ver si nos ponemos en contacto con Protección Civil de Cartagena para que, de alguna forma, poder hacerle llegar pues lo que se recoja, algo de abrigo, de comida, para que, llegar a ver si podemos llegar hasta quien verdaderamente también lo necesita. Muchísimas gracias, Raúl, muchísimas gracias también, concejal, y gracias a todos. Muchas gracias.